Organización económica. Repartimientos y encomiendas. Eran repartimientos de territorios que el rey concedía a los conquistadores y encomiendas de grupos de indios para su cristianización. Los indios pagaban un tributo a cambio de la instrucción en la fe católica. En estos grupos de indios se distinguen los yanaconas, que trabajaban en el cultivo del campo, servicios domésticos o industrias, los mitayos, que trabajaban en las minas. Mita consistía en el trabajo forzado en las minas de Potosí. El sistema ya era practicado por los incas. Los indios varones entre los 18 y 50 años estaban obligados a trabajar por turnos de 4 meses, a cambio de un salario insuficiente para su manutención y la de su familia. Obrajes. Talleres artesanales de hilados. Los indios eran instruidos para la producción de textiles y la manufactura de ropa. Monopolio comercial. Instituido para evitar la competencia a España en el comercio. Las colonias solo podían adquirir productos de España y debían producir solo aquellas cosas que le permitía la metrópoli. Impuestos. Quinto real. Impuesto al 20% de la producción de minerales a los azogueros o dueños de minas para la Caja Real de España. Almojarifazgo. Impuesto que pagaban los comerciantes españoles para exportar sus productos a América. Alcabala. Impuesto sobre la venta de muebles, inmuebles y arriendos. Cargaba con ella el vendedor. Estancos. Impuesto a los artículos de primera necesidad y objetos de lujo. Avería o derecho de avería. Impuesto al comercio que se cobraba a los mercaderes, mercancías y a los pasajeros que pasaban a las Indias. Destinado a sostener la armada compuesta por buques que transportaban los productos a través de los océanos. La escolta de los buques lo defendía de los piratas. Tributo. Pago que debían realizar los indios entre 18 y 50 años, miembros originarios de su ayllu y con acceso directo a los derechos sobre la tierra. Fueron cobradas por los encomenderos y luego por los corregidores. Diezmos y primicias. Pago de 10% de las rentas para la iglesia. Organización social. Se reconocían y distinguían grupos poblacionales en función a su origen y raza. Peninsulares. Originarios de España y los únicos que podían obtener cargos jerárquicos en la administración colonial y liberarse del pago de impuestos. Criollos. Hijos de españoles nacidos en América. Gozaban de muchos derechos y tenían la posibilidad de ocupar cargos subalternos, alcaldes, regidores, gobernadores, etc. El temor de la corona ante posibles tendencias independentistas provocó que los criollos fueran excluidos de los cargos de jerarquía. De los 114 virreyes que gobernaron en América, solo 14 fueron americanos. Mestizos, hijos de madre o padre español y madre o padre indio. Trabajaban como artesanos en las minas, en el campo y el ejército. Indios, originarios de América a los que se agrupaba en las categorías de domados y no domados. Entre los domados se distinguían a los yanaconas y mitayos. Negros, los esclavos negros traídos desde África estuvieron presentes en América desde el inicio de la conquista. Los esclavos que llegaron a Charcas provenían principalmente de Angola y el Congo. La mayoría de ellos eran destinados a trabajos domésticos y de servicio, ya que no podían resistir el trabajo en las minas. Españoles, criollos e incluso caciques indios contaban con esclavos negros para el servicio en sus casas, en número reducido y bajo reclusión severa. También trabajaron negros en las hornazas de la Casa de Moneda de Potosí, fundiendo la plata y acuñando monedas. Los descendientes de madre esclava también eran esclavos. Los mulatos eran hijos de español y madre negra. Los ambos eran hijos de indio y negra. Los esclavos podían comprar su libertad a su amo, o este podía declararlos libres, aunque estos casos no eran frecuentes. La Iglesia Católica. Los obispados. Al igual que en España, la Iglesia en Hispanoamérica funcionaba a través de sus obispados, que constituían centros administrativos autónomos. Los obispados eran responsables del trabajo misionero y de la formación de los seminaristas, pero también trabajaban estrechamente con las autoridades civiles, ejecutando las leyes del Consejo de Indias, los virreyes y las audiencias. El primer obispado de la Real Audiencia de Charcas se fundó en la ciudad de La Plata en 1552. En 1605 se erigió el obispado de Nuestra Señora de la Paz, conjuntamente con el obispado de Santa Cruz, que tuvo su sede en Arani.
Las órdenes religiosas. De acuerdo al historiador Josep Bernadas, desde inicios del siglo XVI, los reyes católicos establecieron una política clara respecto a la evangelización de sus colonias en América, recurrir a los servicios de las órdenes mendicantes que predicarían el evangelio, carentes de pretensiones señoriales, pues tenían el voto de pobreza y se mostraban deseosos de obtener conversiones. Las cuatro grandes órdenes mendicantes que tuvieron actividad en la colonia fueron los franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios. Los franciscanos fueron los primeros en llegar a México en 1524 y Perú en 1534. A estas órdenes se sumaron los jesuitas entre 1568 y 1572. Como parte de su labor, impulsaron la educación, la cristianización y la cultura en general. Algunos miembros de las órdenes se aventuraron a regiones indómitas, logrando la conquista espiritual de muchas tribus, sobre todo de la Amazonía. Algunas de estas misiones se establecieron en Mojos, Beni, Santa Cruz, Paraguay y Argentina. La Inquisición. La llamada Sagrada Inquisición era un tribunal eclesiástico que atendía denuncias contra quienes no profesaban la religión católica, fueran herejes, judíos o protestantes. El nombre viene de la palabra inquirir, es decir, preguntar. La palabra implantó esta institución en España al finalizar la Edad Media. En América se aplicó en el siglo XVI, funcionando tribunales en México, Lima y Cartagena.